echamos un vistazo a esa zona? Vale, entonces, ¿dónde queréis buscar? Espero no pasarme de la raya, papá. Pero no deberíamos colaborar con esos cerdos comunistas. Su dinero vale tanto quiera. Eso no cambia el que Cuba haya estado a punto de meternos por el culo unos cuantos misiles. Oye, odio a esos comunistas tanto como el que más. Pero si solo colaborase con quien me cae bien, no tendría un pavo y viviría bajo un puente. Vosotros ocupaos del negro. Y dejadme a mí, a los cubanos. Hemos buscado en todas partes. Y ahora ya es mío. Joder, joder, joder. ¡Déjame en paz, hijo puta enorme!
No podemos perder el puerto de Tikfo. Necesitaré a algunos de tus chicos. Por supuesto, amigo mío. Estarán allí antes de que te des cuenta. Después de licenciarme, viajé durante 2 o 3 meses. Hacía trabajillos. Me detuvieron un par de veces por peleas. Me parece que siempre supe que acabaría en el seminario, pero supongo que me costó asumirlo. Cuando terminé el seminario, el obispo Jenkins me puso al frente del Hogar Saint-Michel para niños de color. Aquel orfanato fue una mierda desde el día en que llegué hasta que me fui. Pero me encantaba. Adoraba ayudar a esos niños. Un duro día de trabajo es algo de lo que enorgullecerse. ¿No es verdad, señor Clay? Estoy en Tikfo. Un poco de calma. Voy a por ti. ¿Te llevo algo de aquí? Pon esto a buen recaudo. Voy de cabeza al banco. Enséñame lo que sabes hacer. Supongo que estás satisfecho. Ya nos veremos. Tengo una señal del dispositivo que pusiste en el coche de Frank Pagani, lo cual significa que ha vuelto a la ciudad. Seguro que está como loco por conocerte. Seguro. La señal es nítida, así que puedes seguirla tú mismo. Usa el rastreador que te di. Te veo luego.
Era un curro de por vida. Mi padre, mis tíos. Sí, alguna vez entraban en acción, pero siempre salían de una pieza. ¿Qué quieres decir, chico? ¡Cabrón, está aquí! ¡Está aquí! ¡Frank! ¡Sube al coche y lárgate de aquí! Aquí no eres bienvenido, estúpido. He encontrado un cadáver. ¡Hija! ¿Qué pasa contigo? ¡Vamos allá, chicos! ¡Atención! Yo nunca te he hecho nada. He visto que tienes cosas interesantes. Dinero falso, una prensa. Lo único que no entiendo es la relación con Cuba. Por favor, estoy reventado por dentro. Necesito un médico. Tengo mujer y tres hijas. ¿Es un médico? Pues cuéntame algo que merezca la pena. Mira, lo que viste. Sal lo preparó todo. Pero ese dinero no valía una mierda. Me hizo traer a un hombre. Se llama Álvarez. Un falsificador de Castro. ¿También te ha dado las planchas? ¿Planchas? Pensé que lo sabías. Por lo del robo. ¿El robo? Tú. Marcano quería las planchas de la Reserva Federal. ¿Cómo encuentro a Álvarez? ¿Cómo? Uno de los hombres de Tommy lo recogió 10 o 15 minutos antes de que aparecieras. ¿A dónde lo han llevado? ¿A dónde? ¡No! ¡No! ¡Joder!
He pasado los últimos 48 años persiguiendo a Lincoln Clay porque era un delincuente. Lo que le sucedió fue horrible, pero... creo que cuando mataron a Sammy, Ellis y Danny Burke, se reveló lo que Lincoln Clay era de verdad. Un monstruo. Venga, vamos, vamos. Se acabó, Frank Pagani. El pobre cabrón no volverá a mover nada a través del puerto de Tickfo. Ahora es nuestro territorio. El gesto de pedirme que asegurase medio distrito fue bonito. Y más considerando que no me has dado nada desde que acabamos con el carnicero. Pero la pasta de verdad se saca llevándolo todo. Las cosas van viento en popa en el Hollow. Claro que es el único distrito en el que he tenido que centrarme hasta ahora. A ver si me das más negocios. La última vez que nos sentamos en esta mesa recurriste a mí. ¿Por qué? Porque soy el que resuelve las cosas. Y siempre lo seré. A nation once again. A nation once again. An Ireland long, a province be a nation once again. Toma la decisión correcta y te prepararé unos bucatini frescos. Si me das lo que te pido, Marcano se va a cagar. Dame las llaves del rey. Mantén la cabeza fría. Si tienes que hacer una llamada, me parece bien. Sabes que soy la única que te cubrirá las espaldas de verdad. Esta zona es para los irlandeses. Me cago en la puta. Eres más listo de lo que pareces, chaval. Mis hombres hacen lo que les digo. Su lealtad no tiene rival. Pero si me haces estas jugarretas, me haces daño. Un daño que revierte en ti. Más suerte la próxima vez, espero. Es hora de volver al trabajo. De marcha. Mira, te he dado unos nombres y te pago para que los persigas, así que no me vengas con esa mierda. Sí, vale, hazlo y punto. Dios, a veces si quieres que las cosas se hagan bien... ¿Estás bien? La noche que... Sammy estaba tan feliz, más feliz que nunca. Ese dinero le iba, nos iba a quitar de encima a Marcano. ¡Hijo de...! ¿Pero qué cojones te ha dicho Frank? Marcano nos hizo robar la reserva para hacerse con unas planchas de dinero. Georgie debió de cogerlas durante el robo. Debería haber prestado atención. Ya hemos tenido esta conversación. Nada de esto es culpa tuya. Joder, sí lo es. Sales un cáncer. Lo es. Una sanguijuela que siempre ha querido joderos. Dios, mira lo que le hizo a Vito. Asesinó a tu familia. La única forma de solucionarlo es matar a todos los cabronazos que alguna vez hayan mirado a ese desecho humano. Dame un poco de ese bourbon. Según Pagani, Marcano no podía imprimir el dinero solo, así que mandó traer a un falsificador cubano llamado Álvarez. ¿Qué sabemos de South Downs? Tommy Marcano no es de los que caga donde come, así que sus chanchullos son discretos. Una casa de apuestas y un lugar para guardar el contrabando. Tommy sabrá que voy a ir a por Álvarez, así que probablemente se haya atrincherado en uno de esos sitios. Sea como sea, le echaré el guante. Antes muerto que dejar que Marcano imprima un solo dólar con esas planchas.
Seguro que Escaleta se alegró de verte. Una cosa es segura al darle a Burke otro distrito. No se cortará a la hora de sacarle dinero a la gente. Tommy Marcano es inteligente, pero eso no quiere decir que no sea un cabrón salvaje. No va a renunciar a South Downs fácilmente. Sé que no eres un fan de los chicos de azul de New Bordeaux, pero el tal inspector McCormick quiere acabar con el negocio de drogas del tío Lou en el distrito francés tanto como tú. Habla con él. Sigue así, poco a poco, y Sal terminará por cagarla. Washington sigue enviando a gente a París para negociar nuestra retirada. Putos gilipollas. La única forma de que acabe esa guerra es llenar el cielo de B-52. Y esta camiseta es nueva encima. ¿Qué tal si me enviáis un buga nuevo a Derry Hollow? Voy, chico. Solo lo estoy calentando. Jefe, aquí está el coche. Es de gran ayuda. Mapa Legba, Mamán Brillet, Tampala, serpientes, calaveras, muñecos con alfileres y, por supuesto, maldiciones. Eso es. Hablamos de vudú. Esto es Hollow Speak. Como todo buen nativo de New Bordeaux, hago lo posible por evitar la trampa para turistas que representa el French Squad. Pero la semana pasada pasé por ahí a pillarme un po'boy y ver un espectáculo. Lo que también vi fueron tiendas que venden cosas de lo que llaman vudú de verdad. Sí, llevo años viéndolas. Nada nuevo. Pero no sé muy bien por qué esta vez las miré con otros ojos. Lo que vi eran promesas de amor, de dinero y cientos de maneras de mantener la polla dura. Que si enciende esta vela, que si lleva puesto este amuleto, que si clava alfileres en este muñeco. Soluciones rápidas para todos tus problemas. Excepto por una cosa, que no solucionan una mierda. Lo único que hacen es llenar de pavos el bolsillo del tetero. Y al final es algo vacío, sin sentido. Y ese no es el vudú que yo conozco. El vudú, o como lo conocen los haitianos, el vudú, es una religión que trata de conectar y de mantenernos conectados con nuestros antepasados, nuestras raíces. En la actualidad, hay un movimiento en el Hollow para recuperar este vudú tradicional haitiano. Algunos os preguntaréis por qué. Para los que no, tengo música preparada, así que relajaos y puede que aprendáis algo.
El 14 de agosto de 1791, en una noche muy parecida a esta, un grupo de esclavos haitianos bailaron en una ceremonia vudú en un lugar conocido como Bagua Calimán. Fue ahí donde se consagraron a una sola cosa, a la libertad. Una semana más tarde, cerca de 1 millón de propietarios de esclavos habían muerto y Haití caminaba hacia la independencia. Claro que la ironía es que esos mismos hechos hicieron que muchos esclavistas huyeran de Haití, llevándose a sus esclavos. ¿Y sabéis dónde fue? Nunca me canso de la... Sí, aquí mismo, a New Bordeaux. Desde que llegaron a New Bordeaux los esclavos, nuestros antepasados vieron cómo se les arrancaba su religión a golpes. Y si no se les arrancó, quedó al menos oculta, bajo tierra. Pero estos esclavos, como eran unos cabrones muy listos, se adaptaron. Disfrazaron sus espíritus vudú, los igua, con la efigie de santos católicos. Dambala pasó a ser... Me alegro de verte. Pasa, que el buen Dios nos siga bendiciendo. La policía ha confiscado los coches que solían conducir los mierdas del carnicero. Quiero recuperarlos y enviarles las piezas a mis hermanos de Lira. Entra en los depósitos, róbalos y tráemelos aquí. Está bien volver a controlar las cosas. Si desapareces demasiado tiempo, la gente se olvida de quién eres, de que no eres un hombre que tomarse a la ligera. Solo quería ayudarte con el centro. Tú te lo pierdes, muchacho. Me enteré de lo de Frank. El cabrón siempre tuvo el instinto de una mascota atropellada. Al final le alcanzaría su suerte. Estos coches están a punto de caramelo, aunque haya que entrar en un depósito de la policía. Ve y diviértete, muchacho. No dejes que el acento de la costa este de Escaleta te engañe. No vale una mierda ni la valdrá nunca. Siempre será un puto segundón. Oh!
Tal vas a necesitar un colchón más grande para toda esta... Viniste a mí diciéndome que querías que conquistásemos la ciudad juntos. Solo digo que, si me das las llaves de algo, si me pones al mando, me convencerás de que lo decías en serio. ¿Hay otra persona al mando en Tikfo? Es una puta decepción. Antes jugaba las cartas con Fran Pagani. Sé que tenías que hacer lo que tenías que hacer. Pero para mí Frank era legal. Perder así a su criatura ha sido duro para Burke. Casi me da pena ese psicótico. No te ofendas, pero joder, eres un monstruo. ¿Cuándo comes, chaval? Si la buscas, la última vez que vi a Alma estaba en su oficina en el Cigar Warehouse. ¿Cómo va eso de joderle la vida a Sal Marcano? No vayas siempre solo, te destrozarán. Llama al servicio de matones si necesitas ayuda. De tumultos durante el verano pasado se debe por entero a los esfuerzos de la policía. Es impresionante si se tienen en cuenta los trágicos acontecimientos de la primavera pasada y los enormes disturbios que asolaron la nación en verano de 1967. Por fin, necesitábamos un poco de lluvia. Hasta el último centavo. ¿Dónde está el problema? Ya me has asignado dos veces un negocio de Marcano para luego quitármelo. Dos veces. No me gusta. Pero me conformaré. De momento. Si me dejas al margen de lo que estás construyendo aquí, no puedo hacer una mierda. Y el cambio que necesitamos no se producirá nunca. Creía que teníamos un acuerdo. Pero darle Tikfo a otra persona me dice lo contrario. Pagani parecía un buen hombre de familia. Su familia le llora. Y esa gente de la que abusó en Cuba por fin recibe justicia. La gente habla bien de la hija de Burke, Nikki. Me gustaría conocerla. Cuento contigo para que me apoyes cuando repartas el próximo distrito. Yo cuento contigo y el Hollow con nosotros dos. Aviso a todas las unidades. La búsqueda queda cancelada. Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla. Tengo que descargarme de parte. Claro, querido. Voy hacia allí ahora. ¿Te llevo algo? Con esto a buen recaudo. Me voy. Llámame si me necesitas. Un cacharro rápido, tal y como me ordenó. Se agradece.
como si fuese obligatorio tener una opinión formada sobre todo cuanto dice. Solo soy una chica que quiere tomar un café en paz. Mira quién es. Me alegro de verte vivito y coleando, Connie. Joder, tío. Cuando asaltaste el almacén de River Row fue todo una locura, pero logré escapar de una pieza. Dicen que sabes algo sobre el depósito ferroviario de Barclay. Sí. Entre tú y yo le va el rollo independiente. Tu amigo, el del traje tostado tan bonito, se dio cuenta de que necesitarías informadores en la operación de reparto de Pete Santini. ¿Qué está tramando Santini? Él se encarga de la protección aquí, en Barclay. Para asegurarte de que lo que metes en un tren llega donde quieres que llegue, has de pagar a la gente de Pitt. Parece poca cosa para un traje de los de Marcano. Dale un premio a ese tipo. ¿Sabes por qué hay tantas armas en la ciudad? Marcano y Enzo le dieron esa tarea a Santini. Revienta sus tratos y habrás dado la estocada a los negocios de Pitt. Muy bien. Yo me encargo de hacerme con ese mapa. Nos veremos. ¿Sabes cómo va? ¿Qué te hiciste con lo de Simmons en el vertedero? Pronto tendrás controlada la ciudad entera. Enzo es de la vieja escuela, quizá demasiado vieja, ya sabes. Si no se jubila pronto, sufrirá una jubilación forzosa. Siempre tuve la impresión de que el viejo Enzo era un tipo decente. Me sorprende que haya durado tanto. ¡Cuidado! Y esta camiseta es nueva encima. No me impresiona. ¡No le permitan salir a la calle! ¿Me podrías enviar otro coche? ¡Estoy en Barclay! Voy, chico. Solo lo estoy calentando. Un cacharro rápido, tal y como me ordenó. Se agradece. ¿Dónde van tus hijos? Ahora están matriculados en Saint Landry, pero Cecilia insiste en que los llevemos a la Academia Aroni. En Frisco. Shh, shh, shh.
¿Eh? Uy, lo siento. Gilipollas, será cabrón, imbécil, no se entera de nada, gilipollas. ¿Has visto esa nueva del espacio? 2001, no sé de qué del espacio. Marlene me obligó a llevarla. Vale, entonces... No tienes ni idea de lo jodido que estás. ¡Pasando! ¡Estoy acorralado! ¡Está eliminando a todo el equipo! ¡Ah! ¡No os acerquéis a él! ¡Cabrón, lo ha matado! ¡Protégeme! ¡No me puedo morir! ¡No puedo! ¡Aléjate de aquí! ¿Quieres echar un vistazo por ahí? ¡Y yo solos! ¡Vamos! Quizá debería echar un vistazo por ahí. ¡Ah! ¡Ah! No estoy listo para morir. Joder, no lo estoy.